bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saluda a su amigo Salvador Rotter Aubanel. Y el día de hoy tenemos un programa de lujo con una invitada de lujo. Es una invitada que no hace falta leer su currículum. Es una invitada que todos ustedes conocen. Vamos a platicar de modalidad 40. Entonces, si vamos a platicar de modalidad 40 y de seguro social, ya adivinaron. Está con nosotros la doctora Gloria Arellano Bernal, doctora en Derecho, especialista en Derecho de la Seguridad Social y Derecho Laboral, socia del despacho Sánchez Arellano Abogados. Gloria, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es un placer y un honor estar contigo, con todo tu auditorio, querido Salvador. Es un gusto siempre regresar, pues, a mi casa. Vamos a platicar de modalidad 40, Gloria, y quisiera yo empezar por preguntarte, la primera pregunta es, ¿qué es modalidad 40? Porque mucha gente te dice modalidad 40 y por ahí he oído otras modalidades, que modalidad, no sé, 35, 44, 33, sí. Fíjate qué interesante pregunta, Salvador, porque efectivamente mucha gente habla del formato 40, de la modalidad 40, del esquema 40, y en realidad sí tiene un sustento jurídico, está contemplado en el artículo 218 de la Ley del Seguro Social, y estamos hablando de un concepto que se llama continuación voluntaria al régimen obligatorio. Eso es la modalidad 40. Ah. ¿Por qué se ha vuelto tan popular y tan interesante? Bueno, pues porque vamos a platicar a continuación los grandes beneficios que tiene esta modalidad 40. Ok, yo la conocía como la continuación voluntaria del régimen obligatorio, así lo marca la ley. Déjame decirte que yo estoy ahí ya. En la modalidad 40, pero pues cuando llegué al Seguro Social a preguntar, oiga, vengo a tramitar mi continuación voluntaria del régimen obligatorio, se me quedaron viendo y me dijeron, ¿la modalidad 40? Y yo también me quedé, ¿perdón? Sí, la modalidad 40 es para todos los que ya dejaron de trabajar y quieren seguir cotizando. Ah, eso es lo que quiero. Pero yo tengo curiosidad, ¿por qué se le llama modalidad 40 si la ley lo llama continuación voluntaria del régimen obligatorio? Sí, lo que sucede es que en el IMSS los formatos y los procesos tienen su propio nombre, digamos, y entonces en la modalidad 40, cuando tú estás y tú estás en esa, ves que el registro patronal justo termina en 40, y esa es la razón por la cual en el argot de la seguridad social se le conoce como modalidad 40, y la modalidad 33 es la de seguro de salud para la familia, y tiene ese nombre porque igual los números últimos para poder cotizar está en 33, y el otro que es muy conocido, que es el 44, es el de la incorporación voluntaria al régimen obligatorio, pero que en sus registros está así establecido. Entonces ellos lo conocen así, y pues ya mucha gente se refiere a la modalidad 40 como modalidad 40. Ok, pero en realidad es la continuación voluntaria del régimen obligatorio. Correcto. Esta continuación voluntaria del régimen obligatorio, ¿Quién puede entrar a esta modalidad? ¿En qué casos es conveniente? ¿En qué casos no es conveniente? Claro, claro que sí. No todos pueden entrar en la modalidad 40. La modalidad 40, como su nombre jurídico lo dice, es una continuación de manera voluntaria al régimen obligatorio. Entonces, de acuerdo con el artículo 218 de la Ley del Seguro Social, es indispensable que tengan cotizados con un patrón, o sea, en el régimen obligatorio, 52 semanas, o sea, un año, en los últimos 5 años. ¿Qué queremos decir con eso, Salvador? Que si tú te diste de baja en tu empresa el 15 de mayo del 2020,
tienes hasta el 15 de mayo del 2025 para poder entrar en la continuación voluntaria al régimen obligatorio. Pero siempre y cuando, Salvador, hayas cotizado 52 semanas completas en el 2020. Mejor si vienes desde el 2017, 18, 19, mucho mejor. Pero si no, mínimo 52 semanas para que puedas entrar en la continuación voluntaria. Ese es uno de los requisitos indispensables. El segundo, que estés dado de baja del régimen obligatorio. Y esto es muy importante para todos los para todos nuestros audio escuchas, porque muchas veces me dicen, es que yo quisiera complementar mi salario de la empresa en la que estoy laborando, ¿puedo entrar en la modalidad 40? No, o sea, no puedes hacer eso, no puedes complementarlo, tienes sí o sí que estar dado de baja. Ok, a ver si te entendí. Si yo dejé de trabajar en abril del 2017, en marzo del 2017, para hacerlo más, y de ahí para acá no he cotizado, y hoy estoy viendo el programa y veo que puedo continuar en forma voluntaria, ahorita vamos a ver para qué sirve. ¿Podría yo entrar a cotizar marzo del 2017, abril del 2022? ¿Puedo entrar a la modalidad 40? Marzo, es que ya no, porque es exactísimo con día y con mes y con año. O sea, son 5 años. Hoy es 27 de abril. Si yo me di de baja el 28 de abril del 17, todavía. Todavía corriendísimo. Terminando el programa, corre si te vas de baja en la subdelegación o en la página de internet del IMSS, pero córrele, Salvador. Nada más espérate a terminar el programa. Sí, sí, para que sepas y estés perfectamente enterado. Sí, okay. Porque si lo deja, bueno, como se dio de alta el 28, bueno, pues que lo haga el 28, pero si lo deja para el viernes, querido Salvador, ya no puede entrar en la modalidad 40. ¿Qué tendría que hacer? Me ganaste la pregunta, mi querida amiga, me lees la mente. Es exactamente. Fíjate, Salvador, somos amigos de hace tantos años. Sí. Que ya nos leemos la mente. Y sí, yo sabía que me ibas a preguntar. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Y la respuesta es cotizar un año entero, las 52 semanas, en el régimen obligatorio, es decir, con un patrón. Ok, pero aquí yo quisiera hacer la aclaración, Gloria, y creo que tú me vas a secundar. Cotizar significa trabajar. Correcto. No ir con un amigo y decirle, oye, ¿me das de alta en tu, como si fuera tu empleado? Cotizar significa trabajar. ¿Qué pasa si mi compadre, que es muy buena onda, me dice, sí, Salvador, cómo no, con mucho gusto, yo te doy de alta, como si fueras mi empleado, y pagamos, y nada más, Salvador, pues eso va a costar, tú pagas el costo de lo que esto genere durante los 52 semanas, es decir, un año, y después, pues ya, haces lo que quieras. Fíjate lo que te voy a comentar, es bien delicado. Puede ser, querido Salvador, una tragedia. Les voy a contar. Es indispensable, lo que acabas de decir es fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Oye, Gloria, ¿necesito trabajar y cotizar? Sí, por supuesto. Porque lo que vemos en la práctica, y por eso es la precisión en tu comentario, es que efectivamente, pues amigos, compadres o gente que se dedica a eso, porque bueno, pues todos, pero no lo hacen correctamente, porque se necesita que el colaborador trabaje. Y entonces no le hacen contrato laboral. Nada más pagan seguro social e Infonavit, no pagan los impuestos, no hay un control de la puntualidad. Y lo más importante, dos aspectos importantísimos, es no hacen la transferencia del pago, porque no hay tal pago, porque estamos ante una simulación,
y no hay emisión de CFDI, que es el comprobante de que se realizó el pago al trabajador. ¿Qué pasa? Y dices, bueno, pero pues no importa, yo de todos modos sí estoy viendo que las cotizaciones están completas y no tenemos ningún problema. Ah, muy bien. Y entran a la modalidad 40 y los dejan en la subdelegación entrar en la modalidad 40. Y cuando ya se van a pensionar, se revisa toda esta información y se dan cuenta que ese año es un año muy sospechoso. ¿Y por qué es sospechoso? Porque es un trabajador que dejó de laborar 20 años o 10 años y a los 58 años lo están dando de alta en el Seguro Social, pues es rarísimo. ¿Qué facultad tiene el instituto en ese sentido? Hacer una auditoría al patrón, no la va a pasar, ¿verdad? Porque pues no puedes hacer transferencias de pago posteriores. Ni timbrar CFDIs. Pues sí, los CFDIs, y como no lo pasan, entonces no les acreditan al trabajador. Al patrón puede terminar hasta en la cárcel, ¿eh? Así el te patrón lo puede porque terminar en la cárcel. Sí, claro, porque es una defraudación a los regímenes de seguridad social. Entonces puede terminar hasta en la cárcel el patrón. Pero el colaborador, lo que le dicen es, uy, pues como el régimen obligatorio de ese año no tiene validez legal porque fue fraudulento y lo fue, se lo quitan y le quitan todo lo pagado de la modalidad 40. Y estos bárbaros del IMSS, porque pues esto sí es una barbaridad lo que te voy a decir, Salvador, no les devuelven el dinero. Por supuesto, se demanda y pues es un pago de lo indebido y pues se lo tienen que devolver. Pero imagínate el esfuerzo que hacen los trabajadores y las personas, pues ahora sí que de buena fe, pero sin conocimientos, de tratar de pagar, porque hoy por hoy, y vamos a verlo en un momento más, pues no es un tema barato, si realmente quieren que tenga pues una fuerza importante en su pensión, y hacen un esfuerzo bárbaro, ¿y para qué? Para después terminar en un juicio para que les devuelvan el dinero que estuvieron cotizando. Es una tragedia, es un verdadero problema. Entonces, ¿cuál es la recomendación en este sentido? Trabájenlo. Hay que trabajarlo. Fíjate que en esas revisiones que tú comentas, a mí me tocó ver que el Seguro Social dijera, perfecto, sí hay CFDIs, sí hay pagos, pero demuéstrame que hubo órdenes. Demuéstrame que hubo la relación laboral. ¿Qué función realizó la persona? ¿Hay algún correo electrónico donde le mandaste y le dijiste, necesito que hagas esto, necesito que hagas aquello otro? ¿Te presentó algún reporte? ¿Hay una lista de asistencia donde se registraba que llegaba y se iba? Pues no. No. No, porque el señor nunca trabajó en la empresa. No, porque fue una simulación. Y tú utilizaste la palabra clave, simulación. Y el Código Fiscal de la Federación dice que la simulación es defraudación fiscal. Y las aportaciones de seguridad social son contribuciones en los términos del artículo 2 del Código Fiscal y por lo tanto les aplica el Código Fiscal de la Federación. Y la propia ley del Seguro Social habla de la defraudación a los regímenes de seguridad social. Además. Además, entonces no hay posibilidad ninguna de salvarse de esto. Entonces es peligroso para ambos lados. Yo, mi recomendación sería, si de todos modos les van los van a apoyar con esto, pues que realmente el colaborador, más ahora que tenemos la grandísima oportunidad y la seguimos teniendo de estar en home office, pues se puede hacer un esquema de asesoría, de ir algunos días. Acuérdense que en materia laboral y de seguro social se aplica la jornada reducida, aunque los coticen con salario mínimo, no importa, porque lo importante es los últimos 5 años de cotización. Entonces, hay que hacer las cosas bien, y bueno, no siempre hay posibilidad, no siempre hay amigos que nos ayuden, pero siempre hay trabajo, ¿no? Un trabajo honrado que a lo mejor dices, hijo, pues tengo que estar en Oxxo, o por decir algún...
Puedo, exacto, puedo trabajar como adulto todavía no mayor, porque no es adulto mayor hasta los 60 años. Y antes de los 60 años todavía no, pero pues, si ya llegó a los 60 años, puede trabajar y podría voltear a ver hasta un estímulo fiscal el patrón, pero que la persona trabaje. Trabaje. Y ahí sí hay lugares, escuelas, o sea, dependiendo del nivel académico de la persona, pues que busque un esquema de trabajo, por supuesto. Por supuesto, no crean que vivimos en una torre y que no sabemos que por la edad se vuelve una situación cada día más complicada. Es verdad, sin lugar a dudas es verdad. Pero también que buscando algo has de encontrar. No, y fíjate, quiero platicarte de una clienta que quiero mucho. Es una señora de 90 años, 91 años está por cumplir. Y la señora dijo que cómo era posible que el mundo hoy fuera digital y ella no supiera. Y se metió a estudiar y se metió a investigar. Y ahora, de repente, hablo con ella y me dice, estamos hablando por Zoom, y me dice, y empiezo yo, a ver, ¿dónde se hace esto? Y ella me dice... Ella me dice, a ver, Salvador, ahí en el Zoom tienes esto, pícale ahí y entra... Y vas a hacer lo que quieres. Y dice, o sea, querer es poder, no importa la edad. ¿Y qué ejemplo a seguir, eh? 90 años dijiste, ¿no? 90 años. No, bueno, no, es una maravilla. Sí, sí tenemos que decir sí, sí, sí podemos y no autolimitarnos. Qué extraordinaria experiencia nos ha dado. Y la señora hoy está trabajando en home office. Fíjate. Porque tiene la posibilidad de hacer su trabajo en una computadora, tener reuniones, no sale de su casa, eso sí, no sale de su casa, pero trabaja a los 90 años. Sí, pero porque quiso avanzar en esa parte. Fíjate que un tema que es muy importante comentarles, hay estudios científicos muy claros que dicen que el cerebro, todo lo que son las neuronas, las dendritas, los telomeros, no se mueren, o sea, nuestro cerebro sigue desarrollándose si nos seguimos desarrollando y si seguimos aprendiendo, porque si dejamos que el cerebro se aburra, pues empiezan a morir las neuronas y no hay forma de recuperarlas. Entonces, pues sí, no hay que tenerle miedo ni a las computadoras, ni a los sistemas, hay que seguir creciendo, hay que seguir aprendiendo. Ya, independientemente por el bien de la modalidad 40 o no, por el bien de nuestras neuronas. Tengo 48 años, empecé a trabajar a los 18 y no he dejado de cotizar. ¿Puedo entrar a la modalidad 40 aunque tenga 48 años? Sí, por supuesto, mientras cumplas el requisito y lo estás cumpliendo porque tienes todos los años de cotización, claro que sí. Ahí... Es muy importante porque parte del tema de la modalidad 40 es que se cotice lo más alto posible, pero son los últimos 5 años. Entonces, aquí lo ideal sería que si eres un trabajador de salario alto, pues entraras al régimen obligatorio con un patrón para disminuir tu salario y poder entrar en la modalidad 40, que puedes pagar desde 500 pesos, que es lo mínimo, y lo máximo son 7,600 pesos el día de hoy para cotizar con un salario topado de 2,405.50. Entonces, mi propuesta sería seguir cotizando en la modalidad 40 con un salario muy pequeño para que no te salga caro, para que compres semanas al IMSS, pero económicas, y a los 55 años dejar de cotizar 2 meses y después reactivarte con el tope salarial para que realmente funcione la estrategia y pues alcances una estupenda pensión. ¿Tú que tienes 48 años, querido Salvador? Dime dónde. Gracias, gracias por ese piropo. ¿Viste? Ya te hice una estrategia bien bonita. Sí, así es. Nos pregunta
Lili Gu, la modalidad 40 se recomienda para una persona que ya no labora como empleado desde hace 9 años. Sí, sí se le recomienda. Habrá que analizar con mucho cuidado la estrategia. Este punto yo creo que es fundamental. Miren, todas estas estrategias son trajes a la medida. Cada caso es distinto. En cada caso dependerá de la situación física del colaborador o de la colaboradora, de los recursos con los que cuente y también de las semanas de cotización que tenga y de la edad. Cada caso es distinto. Entonces, ¿de manera general conviene la modalidad 40? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, no hay duda. A mí me gusta mucho, la recomiendo mucho porque finalmente es la mejor inversión que se puede hacer para la vejez, para los privilegiados que estamos con la ley del 73. No hay, si ustedes toman el monto de esos 5 años y lo ponen en una cuenta bancaria o en la bolsa, bueno, no les va a dar jamás el rendimiento que les puede dar las pensiones de LIMS, pero cada caso es distinto. No, a todos nos conviene que estamos en la ley del 73. Sí, la respuesta sería sí, de manera general, correcto, pero hay que ver cómo, hay que ver cuándo y hay que ver cuánto. Ok, tengo otra pregunta de Mónica Karina para retomar esta pregunta. ¿Aplica esto para el ISSSTE? Muy interesante pregunta. Miren, muchachos, sí existe la continuación voluntaria en el régimen obligatorio en la ley del ISSSTE. Está en el artículo 200. Y aplica cuando... Aquí lo que pasa es que hay dos circunstancias muy importantes. Número uno, la tienes que pedir a los 6 meses de haber sido dado de baja en ISSSTE. Y número dos, no puedes incrementar tu salario. O sea, si tú saliste con... está hecha para lo que en la ratio legis de la modalidad 40, que es que es el que puedas alcanzar tu pensión. Esa es realmente la razón de ser de la continuación voluntaria, que pudieras alcanzar las 500 semanas y que en ISSSTE puedan alcanzar ya sea las 25 años de cuentas individuales o en el décimo transitorio, pues lo que corresponda. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que solamente es con el objeto de que alcances la pensión, no puedes incrementar el salario con el que venías cotizando. Ok, regresando a la pregunta anterior, tú hiciste el comentario de que la modalidad 40 sí conviene para las personas de la ley del 73. ¿Qué pasa con las personas que están cotizando con ley 97? Para las personas que cotizan con la ley 97, está, por supuesto, el artículo 218 en vigor, y la función de ese artículo es poder cotizar para alcanzar la pensión. Acuérdense que con la ley del 97 actualmente, pues ya estamos hablando de más de 750 semanas, 775 semanas para alcanzar la pensión. Entonces, si no tienes esa semana, si quieres alcanzar tu pensión, puedes utilizarla para alcanzar la pensión necesaria. ¿Valdría la pena cotizar en lo más alto? Dependerá de cada caso, sin embargo, no tiene, y eso sí, es importantísimo hacer la aclaración, no tiene el gran beneficio que podemos ver en la ley del 73, porque en la ley del 73 se toma el promedio de los últimos 5 años y en la ley del 97 se toma el saldo que se tiene en la cuenta individual y se divide entre pues la pensión, para alcanzar una pensión y todos los años que le corresponde esto. Así es. Ok. Tenemos ahí también una pregunta que quería yo hacerte. La modalidad 40, tú has dicho que cuando tenía 48 años, que si estaba yo topado, entrar a trabajar para bajar el sueldo.
Cuando yo entro a modalidad 40, la gran pregunta es, ¿yo decido el sueldo con el que quiero cotizar? ¿Puedo irme al mínimo para nada más ir juntando semanas? ¿Cómo es el ¿Cómo sí, opera? Sí, Salvador, opera, tú puedes cotizar en la continuación voluntaria al régimen obligatorio con el último salario o un salario superior hasta alcanzar el tope salarial. Repito, el tope salarial actualmente es 2,405.50 y pagando 7,500 pesos al mes. Así es. Entonces, estaríamos hablando de que si yo estaba ganando, no sé, 10, 12 UMAS elevados al año, porque el tope que tú calculaste, el importe que tú diste son 25 UMAS, para que la gente nos vaya captando. Correcto. Entonces, yo tendría que agarrar mi sueldo y dividirlo entre el valor de la UMA. Hoy la UMA vale 96.22. Correcto. Si resulta que yo ganaba 10 UMAS, yo entro a modalidad 40, no puedo entrar a modalidad 40 con un sueldo de 7 UMAS o de 6 UMAS. No, por lo menos 10 UMAS. Es correcto. Y de ahí puedo tomar la cantidad que a mí se me pegue la gana de 10 UMAS hasta 25 UMAS. Es correcto. Así Oye, es, efectivamente. Y yo puedo entrar este año porque tengo 48 años y decir, bueno, pues entro con 10 UMAS y me voy con 10 UMAS. Y cuando cumpla 55 años, puedo decirle a modalidad 40, ahora cámbiame el sueldo y súbemelo a 25 UMAS. Sí, claro que sí. Lo puedes hacer dejando de cotizar 2 meses y después te reactivas pagando actualizaciones y recargos de esos 2 meses y ya lo siguiente ya estás. Y podrías hacerlo, yo no lo recomiendo cada año, me parece innecesario, pero a lo mejor cada 2 años vale la pena hacerlo. ¿Por qué? Pues cada año no, porque no hay mucha diferencia, Salvador. No hay una gran diferencia en el tema de la pensión. Y bueno, no veo que sea necesario. Porque además, pues el procedimiento es monsergosito, hay que ir a las subdelegaciones, ese no se puede hacer vía internet. Y bueno, yo sí creo que valdría la pena más hacerlo cada 2 años para que realmente haya una diferencia. Excelente. ¿Te parece? Vamos a una pausa y continuamos. Tenemos varias preguntas de nuestros amigos radioescuchas. Diego Olvera, que es asiduo seguidor de nuestro programa, nos pregunta que qué recomiendas para que una persona pueda obtener su pensión del IMSS y esta sea lo más alta posible. Puede entrar a modalidad 40. Él tiene 89 años. Nació en 1933. Cotizó del 59 al 74 y no ha vuelto a cotizar. Bueno, el caso está complicado por la siguiente razón. El IMSS tiene su sistema desde 1982, desde el primero de enero de 1982. Entonces, si él entra a cotizar ahorita y tendría que hacerlo forzosamente en el régimen obligatorio con 1 año, pues ahí le van a dar el número, un número nuevo, un número de 2022, y ya entraría con la ley del 97. Entonces, él tiene que buscar su documentación de cuando inició su vida laboral, todo este periodo, porque todo este periodo no lo tiene registrado el IMSS. Entonces, solamente en el caso de que tenga esos documentos, que es poco probable, pero ojalá que sí. No, entonces, fíjate que
¿Perdón? No, fíjate que nos comenta que ha intentado jubilarse, pero el IMSS dice que no lo tiene registrado y que en un robo a su casa se llevaron la caja donde tenía todos sus documentos. No hay nada que hacer, querido Salvador. Híjole. Qué pena. Qué pena. Pero esa es la situación, porque recomendarle que se dé de alta ahorita en el Seguro Social, pues lo van a poner con la ley del 97, su número va a ser del 2022 y tiene que cotizar 25 años para alcanzar una pensión. Y el señor tiene 89 años. Y que es importantísimo la pregunta, y qué triste la respuesta para él, pero que sirva de experiencia para todos, que tenemos sí o sí que guardar nuestra documentación hasta que nos pensionemos, porque el problema es este, ¿no? Y lo estamos viendo en otro esquema, que es también que les están quitando todos esos años de cotización a los trabajadores, precisamente pues porque no solo tienen en el sistema desde el 82 y no han, ¿cómo se llama? Pues no, si nosotros no lo demostramos, pues no hay manera de que el instituto esté claro en el sentido de estos años de cotización. Así es, si el señor tuviera algún documento oficial con el número del Seguro Social, podría pedir una búsqueda manual, pero tendría que conseguir un documento de 1959. ¿Para qué? Hace 62 años, casi 63. Así es. Y para que el IMSS haga la búsqueda manual y le ponga todas sus semanas, pero si no tiene el documento, tristemente no hay nada que hacer. No, Salvador, porque aparte, él no tiene, como no tiene la documentación, no tiene ese número de Seguro Social. Sí, claro. No tiene número de Seguro Social. Entonces, sí es una tristeza. Incluso cuando les quitan las semanas a los trabajadores, o como es el caso de nuestro compañero, bueno, que el problema pues es que no existe ese número de Seguro Social. Claro, no lo hay. Y se molesta mucho la gente con justificada razón, porque dicen, a ver, espérate, esa no es mi obligación, es obligación del instituto. De acuerdísimo, no hay duda en lo que en el enojo y en la frustración de esto, pero lamentablemente, pues ellos dicen, pues si usted no me lo puede demostrar, yo no lo tengo registrado, no existe. Sí. Y hágale como quiera. Así es. Hortensia Santos dice que dejó de cotizar al IMSS desde hace 9 años, pero actualmente cotiza en ISSSTE. ¿Puede inscribirse a la modalidad 40? Sí puede. Sí puede inclusive establecerse el tema de la portabilidad y todo eso, porque seguramente está en cuentas individuales, esperemos. O sea, hay que ver, pero lo que sí, a su pregunta concreta, sí se puede inscribir, nada más que tiene que cotizar un año en el régimen obligatorio del IMSS. Es decir, al mismo tiempo trabajar con un patrón del IMSS y seguir en el ISSSTE. Perfecto. Alejandra Ortega nos pregunta que si se pueden juntar lo que haya cotizado en el ISSSTE y después lo del IMSS. Sí, es una extraordinaria pregunta. Por supuesto que sí, pero miren, eso se llama portabilidad, pero hay que estar muy cuidadosos en los requisitos. Para que se dé la portabilidad ISSSTE-IMSS, se necesita que en ISSSTE hayan elegido cuentas individuales. Me pasa mucho que me dicen, oiga, pero es que yo coticé en ISSSTE en el 89 y eso no lo podemos aplicar aquí. Tiene que ser personas que hayan estado vigentes en el 2007 con ISSSTE y que tengan y que hayan elegido cuentas individuales. Segundo, que tengan derecho a la pensión de la ley del 73 en IMSS y que el último patrón sea IMSS. De esa forma se puede hacer la portabilidad. En el otro esquema, cuando son cuentas individuales en ISSSTE y cuentas individuales en IMSS, por supuesto, pero ahí nada más va a haber una sola pensión, igual en el otro esquema. Donde no se puede dar la portabilidad es si el trabajador eligió décimo transitorio
no hay manera de hacer la portabilidad, o también no estaba cotizando en el 2007, sino muchos años anteriores, y entonces no puede haber tal portabilidad. Y un punto último importantísimo aquí es que sepan que cuando se hace la portabilidad, se toman los recursos que tienen el bono y todo para aplicárselo al IMSS, y solamente les devolverían el SAR ISSSTE del 92 y el FOBISSSTE del 92, el resto ya forma parte de la pensión, vale mucho la pena, sí. Y por último, no se toman en cuenta los años simultáneos, más que una sola vez. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo coticé en ISSSTE en el 2020, y estaba yo en la modalidad 40 en el 2020, bueno, pues es una sola semana. Ya no vamos a utilizar la portabilidad de ese año, pues porque el tiempo es uno. Es una sola semana, ¿no? O años. Y entonces, estar muy claros, porque muchas veces no le conviene, como les decía yo hace rato, estos son trajes a la medida, muchas veces no les conviene hacer la portabilidad porque pues fueron años simultáneos, entonces hacen la portabilidad, pierden sus recursos de ISSSTE y la verdad es que no hacía falta porque no van a servir. Claro. Olivia Santillán, maestra, una pregunta. Usted mencionó que se suspende el trabajador y a los 2 meses se reactiva con un sueldo mayor. Pero ¿no se perderían estos 2 meses de cotización? No, se reactiva y se pagan esos 2 meses con salario topado, actualizaciones y recargos. No. Y entonces me cambian el sueldo porque se movió el sueldo. Es correcto. Es correcto. Incrementas el tope salarial, pero sí pagas de todos modos los 2 meses. Pero sí pago los 2 meses. Excelente. Actualizaciones y recargos chiquitos, porque es muy poquito el tiempo que pasó, pero sí lo tienes que pagar. Ok. Con esta modalidad 40, yo lo que voy a hacer es sumar, si estoy en ley del 73, voy a incrementar mi percepción y mis semanas cotizadas. Una pregunta, ¿qué pasa si yo me pensiono con ley del 73 con modalidad 40, ¿y qué sucede con los recursos de la Afore? Ah, muy buena pregunta. Los recursos de la Afore crecen también, crecen en sobre todo en SAR del 97. Hoy por hoy el tope salarial de 7,600 pesos mensuales le aplican 1,500 pesos mensuales al SAR del 97. Entonces, cuando se pensionen, les van a dar el SAR, ya después de pensionados, por favor, ya viene la resolución y entonces ya con su resolución definitiva acuden a la Afore y les van a dar SAR del 92, SAR del 97, Infonavit del 92 e Infonavit del 97. Y importantísimo, Salvador, cesantía, vejez y cuota social, que también crecen de manera importante, esas no las van a recibir nunca, no hay juicio que llevar, porque eso forma parte, no de la pensión específica de cada uno, sino de la pensión de todos los pensionados del IMSS. O sea, en cuanto nos pensionamos, el gobierno federal toma esos recursos y los aplica a las pensiones de todos. Entonces, eso es legalmente correcto. Si es una bendición que hemos obtenido, pues, los abogados que nos dedicamos a esto, de estar llevando juicios que se han vuelto jurisprudencias y que después tanto la autoridad de la CONSAR como en el caso del Infonavit dijeron, bueno, pues no tiene caso que estemos devolviéndoles después de juicios, mejor ya modifiquemos la ley. Y por eso se hace la devolución de esto, pero en realidad, en estricto sentido, o tomas uno o tomas otro. Entonces, si tomas la ley del 73, no tendrías derecho a tanto lo que se refiere
al SAR o al Infonavit, pero como los abogados lo hemos ganado, porque al final del día eso no forma parte de la pensión de la ley del 73, pues esa es la razón por la cual se les otorga a los trabajadores. Dice Alma Mejía que si le recomiendas imprimir las semanas cotizadas como respaldo y verificación de la información. Sí, me parece buena idea, no diario ni cada mes, pero pues cada cinco, digo, lo importante es que lo vean que está desde el 82 en adelante. Y lo anterior, entren en la página de internet del IMSS, que es www.imss.gov.mx, le hacen clic en derechohabientes, le hacen clic en pensionados y le hacen clic en aclaración de semanas cotizadas, meten toda la información que tengan de los años anteriores para que se las acrediten justo en su constancia de semanas cotizadas. Entonces, ya cuando está acreditada, no se agobien, nadie se las va a quitar. O sea, esto es antes del primero de enero del 82. Pero de cuando en cuando, cada 10 años, la pueden imprimir. Pues sí, pero no se agobien. Lo que está ahí ya está validado, tiene hasta sello digital, ¿eh? Entonces, sí. Pero el tema anterior, de una vez, aunque sean muy jóvenes, aunque no se vayan a pensionar todavía, por favor, hagan su aclaración de semanas cotizadas. Claro, claro. No, y qué maravilla que hoy se pueda hacer por internet. Cuando yo entré a modalidad 40 era hacerlo presencial y era una locura hacer ese rastreo de forma presencial. Hoy, cuando vi que ya se hace de manera digital, dije, ¿por qué? ¿Por qué hasta ahora? Porque yo sí tuve que hacer un rastreo de semanas. Pero pues también imprimirlo, guárdalo en un PDF, no desperdicies papel, imprímelo en un PDF y guárdalo en tu computadora. Rosalba Pérez dice que ella cotizó en el IMSS, pero posteriormente cotizó en el ISSSTE. Ya tiene 15 años que no trabaja. ¿Qué puede hacer para obtener una pensión? Tiene 61 años. Pues darse de alta en el régimen obligatorio con un patrón, sobre todo con un patrón, y ya después entrar en la modalidad 40, aunque sea un añito, para poder alcanzar una buena pensión. Habrá que ver cuántas semanas cotizadas tiene, para ver si vale la pena todo este esfuerzo. Así es. Hilda MTLA dice, ¿qué pasa si cotizo un año en el programa piloto de profesional independiente? Y posterior a ello, me meto a la modalidad 40 para llegar a los 60 años de edad. Y con eso completar las 500 semanas necesarias. ¿Eso sirve para tener una buena pensión si ingreso a la modalidad 40 con 15 UMAS? No puede entrar de la incorporación voluntaria al Seguro Social o el programa piloto, porque es un esquema voluntario y de voluntario a voluntario no puede entrar. Entonces, si quiere entrar al voluntario, pues para actualizar sus semanas sin problema, o inclusive para alcanzar una pensión, también es una buena opción. Lo que no puede hacer es entrar al programa piloto y después a la modalidad 40. En el Inter tiene que estar el régimen obligatorio. Porque la modalidad 40, su verdadero nombre es continuación voluntaria del régimen obligatorio. Entonces, y el programa piloto es un programa voluntario. Entonces, como es voluntario y no es obligatorio, no hay esa conexión que pretende. Tiene que cotizar, tiene que trabajar con algún patrón por lo menos 52 semanas. Es correcto, Salvador. Ok. Una consulta. Hice dos retiros de mi Afore hace algunos años. Sé que puedo recuperar algunas semanas que me descontaron. ¿Cómo sé cuál es el importe que debo pagar? El importe es exactamente lo mismo que te prestaron. No importa cuándo, porque no generó intereses. Si no lo sabes, te recomiendo que acudas a la Afore, a tu Afore, porque de todos modos es en tu Afore donde vas a tener que hacer el pago. Y nada más
verificar que en tu constancia de semanas cotizadas se acrediten estas semanas ya pagadas. Entonces, si no lo sabes o si tienes la claridad de lo que te prestaron, justo esa es la cantidad que necesitas pagar para que te devuelvan tus semanas. Perfecto. Ok. Con la modalidad 40. Ya estoy en modalidad 40, tengo 60 años. ¿Qué me conviene hacer? Estoy cotizando, me conviene entrar, o voy a entrar a modalidad 40, me conviene entrar con 15, con 20, con 25 UMAS. ¿Qué es lo que me conviene? Dependerá totalmente de tus posibilidades financieras. Sin embargo, mi recomendación siempre será hacer un esfuerzo para entrar con lo más alto posible, que repito, hoy son 2,204.50. Yo inclusive les digo, bueno, a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, este es el momento de apoyar a los padres, de apoyar pues todo el esfuerzo que han hecho por ustedes y ayudar, ya sea prestando, después se los van a devolver sus padres, o de plano hacer el esfuerzo. Yo he tenido, Salvador, en la vida unos ejemplos divinos en la consulta, porque una señora que toda la vida trabajó 40 años y cotizó en el Seguro Social y toda la vida tenía un salario de 200 pesos diarios. Yo les dije cuando fueron a la consulta a sus hijos, ese es el momento de aprovechar el esfuerzo que ella ha hecho para sacarlos adelante, es una señora sola, y ayudar y entrar en la modalidad 40 lo más alto posible. No importa que sea un solo año, siempre habrá beneficio financiero. Y tengan mucho cuidado con quién se asesoran, porque hemos visto temas ahí muy extraños en la práctica que están diciéndoles barbaridades e inclusive están proponiéndoles sembrar semanas y eso es una cosa totalmente ilegal. Pero además, no solamente de ilegal, después cambian a la gente del Seguro Social y lo que estamos viendo pues es que desaparecen cuando llegan los nuevos del Seguro Social, verifican que las semanas sean las correctas o que los salarios realmente sean los correctos y les quitan las pensiones. Y mientras ya la gente invirtió pues todos sus ahorros o vendió casas o hizo barbaridades, mucho cuidado, por favor, con la gente con la que se asesora. Hay que buscar a profesionales para evitar este tipo de abusos y de la gente pues no lo sabe, ¿no? Entonces, cuando les recomiendan eso, dices, bueno, pues está muy bien para una pensión de 30,000 pesos, cuidado. Mucho cuidado, porque puede haber realmente consecuencias desastrosas para los trabajadores. Ok, fíjate que por ahí hay mucha gente que dice que la pensión que les toca cuando están en modalidad 40 y estuvieron los 5 años cotizando el salario topado, pues la pensión es una pensión como de 40,000 pesos. Pero pues resulta que sus semanas cotizadas fueron, ¿qué te gusta? 750, por poner una cifra. ¿Realmente van a lograr alcanzar una pensión? Por supuesto que no, les están tomando el pelo y les están robando su dinero. Por eso les digo, es importantísimo asesorarse con gente profesional y que sabe de este tema y no pues con bandidos. Sí, porque el cálculo de la pensión no solamente es el salario promedio de los últimos 5 años, sino también cuántas semanas adicionales a las 500 mínimas requeridas se cotizó. Y eso incide muchísimo en el cálculo del monto. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eso hace la diferencia. O sea, y también un tema que es importantísimo, Salvador. Mucha gente dice, pues yo ya alcancé las 500 semanas. No, a ver, las 500 son lo mínimo que tienes para poder pensionarte. Mientras más semanas tienes reconocidas por el IMSS legales, porque
hemos escuchado cada barbaridad, legales, entonces tu pensión será mayor. Entonces, este ejemplo que acabas de poner es absolutamente cierto. No va a alcanzar 40 mil pesos mensuales de pensión nunca. Diego Olvera nos vuelve a insistir un poquito sobre la persona de los 89 años. Dice, al respecto de mi número de seguro social que no tengo para poder tramitar mi pensión, hago tres preguntas. Una, ¿qué pasa con el Infonavit? ¿En el Infonavit hay forma de obtener el número? No, si no tiene el número, nadie lo tiene. Y entonces las dos preguntas siguientes se descartan, porque dice, si lo llego a obtener con el Infonavit, ¿el IMSS me lo vale para tramitar mi pensión o me requerirán forzosamente mi hoja rosa? La cual... Sería correcto, si lo lograra obtener con el Infonavit, el IMSS lo valida. El problema es que no puede llegar con su nombre, por ejemplo, y con sus datos y decirle, oiga, vengo por mi número de seguro social, ¿cuál es? Ya así recorra todas las delegaciones a nivel nacional, nadie le va a poder dar ese dato. Tristemente. Necesitamos el dato porque esa información no está en un sistema. Está en cajas, está guardado en... sí existe, pero está guardado en cajas de papel. Sí, y para... porque acuérdense que el Infonavit nació en 1972. Estamos hablando de un número de seguro social de 1959. Ajá. Sí, y no hay forma. Así es. Ellos no lo tienen, ¿no? Yo lo que le recomendaría sería hacer una búsqueda, ahora sí que una limpieza general y sacar y a lo mejor encuentren algún libro, alguna... ¿Qué necesitamos? Una hoja rosa de alta, de baja, de modificación de salario, si su esposa dio a luz en una clínica, o sea, un documento oficial que diga el número de seguro social que usted tenía. Y bueno, a lo mejor dice usted, pues es que tenía yo todo en la caja. Pues sí, pero hay ocasiones en que, porque no, fíjense, no necesita el original, con una copia bastaría. Entonces, a lo mejor sacó una copia y la... Había en aquel entonces unas credenciales que te daban. Ándale, así es. Unas credenciales, con eso tramité yo el mío porque no encontraba yo mi hoja rosa. Correcto. Pero sí tenía yo guardado en mi escritorio, toda la vida en el cajón de arriba de mi escritorio ha estado guardada la credencial. Imagínate ya en qué estado está. Claro, claro, sí, sí, por supuesto. Esa sería una excelente opción que apareciera. No es un documento, pero pues es la credencial del IMSS. Y viene el número de seguro social. Así es. Eso sería sensacional. Yo no le recomiendo tratar de que el Infonavit le dé un número que no van a tener, porque no está, volvemos al mismo tiempo, al mismo asunto, no está sistematizado, pues porque no existía. Entonces, y porque además... Sí pudieran eventualmente decirle, porque lo que les dan en Infonavit es el estado de cuenta de los patrones que cotizaron por usted, pero siempre y cuando pueda aportar usted un número de seguro social. Pero sí. búsquele en algún libro, dése a la tarea de hacer una limpieza general, siempre son interesantes, saque todo lo que ya no le sirva y busque. En una de esas y con tantita suerte y le mandamos toda la vibra positiva para que así sea, encuentra su número de seguro social. Ojalá lo pueda hacer. Y creo que la pregunta 3 ya se la contestaste. En su experiencia, ¿hay alguna instancia legal o criterios del IMSS para poder pensionarme bajo las condiciones descritas? No. Tristemente, no. No hay nada al respecto que se pueda hacer. Forzosamente necesita el número de seguridad social. Isael, buen día, es un excelente tema. A mí en lo personal me recomendaron hacer aportaciones voluntarias para mi Afore y que logre alcanzar una pensión aceptable. Me parece que es un buen consejo. ¿Qué opina? No, el consejo realmente en ese caso, porque si son aportaciones voluntarias a la
a la Afore, mi recomendación sería mejor contratar un plan personal de retiro con alguna compañía de seguros. Es mucho, mucho mejor esa posibilidad de obtener una pensión, una buena pensión, con el esquema de la Ley 97. Con el esquema de la Ley 97 es preferible que, en lugar de hacer aportaciones voluntarias a la Afore, se contrate un plan de pensiones privado. Pues es una deducción personal, es un estímulo fiscal que está en el artículo 185 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y eso me puede permitir tener una mucho mejor pensión. E inclusive, para la ley de la ley del 73, también es un complemento interesante contratar un plan personal de retiro. También es una opción tener dos pensiones, pues eso te dará la posibilidad de que en este periodo de vida, que se vuelve pues de lo más importante y más largo, cada día se está volviendo más largo, pues que tengan los recursos suficientes. O sea, nosotros, tú y yo, porque lo hemos platicado mucho, Salvador, y esa es la razón por la cual ambos estamos en la modalidad 40, es que somos personas responsables de nuestra vejez. Sí. No queremos depender de nadie más que de Dios, por supuesto, pero tener esa posibilidad de que nuestros hijos no nos tengan que mantener o tengamos que ir a vivir con alguno de ellos para poder ser responsable de nuestra vejez, uno de los puntos más importantes, independientemente, por supuesto, de la parte médica, de la salud, de la relación con la pareja, es sin lugar a dudas el tema financiero. Claro, y una continuación voluntaria del régimen obligatorio, una modalidad 40, es muy recomendable. 55, 60 años, cotizar con el salario más alto posible. Bueno, pues Gloria, gracias como siempre. Como siempre, tú levantas el rating de este programa. El número de preguntas es impresionante siempre contigo. No termino y se quedan preguntas en el aire. Y además, muy ágil la forma como lo explicas, muy claro. La gente se queda siempre muy, muy a gusto con tus comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Siempre es un honor y un placer estar contigo y con todo tu auditorio. Se despide su amigo Salvador Rotero Banel y recuerden, más vale prevenir que una auditoría. Hasta la próxima. We'll be right back.